Sabe que en los Estados Unidos en estos días estamos pasando por una crisis de drogas que comenzó hace 25 años. Los médicos expidiendo drogas para matar el dolor, para matar el dolor. Y la cosa se salió fuera de control, que hoy en la actualidad lo estamos viendo. Se dice que este año se van a morir 76,000 personas por el uso de opioides o drogas para matar el dolor. Hay mucha gente en dolor. Job pasó por mucho dolor. Y no cualquiera persona pudiera pasar lo que él pasó. Pero hubo un propósito. Porque nosotros creemos sin duda alguna que Dios está obrando en nuestras vidas. Amen. Y pase lo que pase, nosotros tenemos la convicción. Tenemos la convicción. Como dice el libro de Job, y dijo Job, la mano de Jehová está sobre mí. La mano de Jehová está sobre mí. Ojalá que la mano de Jehová esté sobre usted. Ojalá que la mano de Jehová la haya experimentado en su vida. Y Job lo dijo porque él lo experimentó. Él sabía lo que estaba pasando y que Dios se entremetió en su vida. Ojalá que Dios se entremeta en tu vida. Y Dios se ha entremetido en mi vida. Y le doy gracias al Señor. Y no cambiaría esta vida por otra. Es la vida mejor. No es la vida más fácil. Y Cristo nunca dijo que iba a ser fácil. No es la vida más popular. Y Cristo nunca dijo que iba a ser popular. Cristo dijo que sería la vida mejor. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hace seis años que yo estaba en el hospital St. Joseph's en Denver, Colorado, y los médicos le dijeron a mi esposa, porque estaba inconsciente, señora Salomón, vale más que prepares un funeral. Invita a tu familia. Avísales. Diles que va a haber un funeral pronto. Porque nosotros hemos llegado a la conclusión que tu esposo se va a morir.
Tu esposo se va a morir, no sabemos exactamente su problema. No sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Hemos hecho análisis, hemos examinado su sangre. La vida en la sangre está. Amen. Aleluya. Y cuando tiene un problema, una enfermedad, vaya que le chequeen la sangre. La Biblia lo confirma en Levíticos. La vida del hombre en la sangre está. Allí está el problema. Allí hallan el resultado. Y no sabemos qué tiene. Y estamos haciendo los análisis, las examinaciones. Estamos estudiando el caso. Pero creemos que se va a morir pronto. Lo que no sabían los médicos es que no estaban tratando con cualquier persona. Estaban tratando con un hijo de la familia de Dios. Estaban tratando con Dios. Y aunque respetamos al oficio de los médicos, se hace no lo que dicen los médicos, y casi todo el tiempo están correctos, pero se hace lo que dice Dios. Él dijo: yo hago vivir y yo hago morir. La vida está en mis manos. Y cuando es mi tiempo o el suyo, eso llega a suceder. Yo recuerdo como unos 30 años o más que lo mismo le pasó a mi mamá. A la edad de 36 años, relativamente joven, una mañana despertó y en vez de ver un hombre, mi papá veía dos. Y en vez de ver una luz, veía dos. Y en vez de ver una puerta, veía dos. Y no se podía levantar. Algo enorme sucedió. Y la llevaron rápidamente al hospital. Los doctores llegaron a la conclusión: esta mujer debe de estar muerta porque ha sufrido un embolio y tiene una coágula de sangre tan cerquita de su cerebro que si la coágula de sangre se mueve un poquito, la mata. Lo único que podemos hacer es tomar tisú de su músculo y tapar la coágula de sangre para que no corra. Y la cosieron y la despacharon y estuvo allí algunos meses recuperando
Pero la mitad de su cuerpo estaba temblando fuera de control, que no podía detener nada, ni una cuchara, ni un tenedor, ni una taza, nada podía detener con su lado derecho. Nomás tiemble y tiemble y tiemble y tiemble, 36 años de edad. Y la otra parte, la otra mitad, adormecida. Adormecida. Inútil. Y cuando llegó a la casa, después de todo, su cara chueca, y no se le entendía ni una palabra por el efecto de su enfermedad. Una mujer piadosa, una mujer que amaba a Dios, una mujer que siempre estaba preparada y lista para ayudar en la iglesia. Dios bendiga a todas las mujeres y todas las hermanas. Mis respetos. Siempre le decía el pastor Aguilar, lo que se necesite aquí en la iglesia, cuente conmigo. Yo estoy lista de el aseo de la iglesia, la limpieza, la cocina. Estoy dispuesto de hacer lo que sea para la honra y la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Y lo hacemos porque Cristo hizo algo maravilloso en nuestro corazón. Cristo hizo algo que nadie jamás lo pudiera haber hecho. Y estamos endeudados con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y bendito sea su nombre. Un aplauso al Señor. Aleluya, 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 gloria a tu nombre, Señor. Sí, Señor, sí. Y mi mamá, desgraciadamente, desafortunadamente, vivió su vida después de los 36 años en una silla de ruedas. Toda su vida después de los 36 años. Pasamos por una crisis como ustedes. Pasamos por luchas y pruebas. Yo le preguntaba a Dios, yo fui niño de 10 años y le preguntaba a Dios, ¿por qué nosotros? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? Y Dios me dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no tú? Y no entendía. Como ustedes conocen, o quizá en su vida han pasado por la noche oscura, la noche más negra en sus vidas, por las pruebas, por la lucha, por
problemas, por chascos, por tentaciones. Todo hombre nacido de mujer, harto de días, lleno, repleto de sinsabores. Hermano, hermana, amigo, quiero decirte una cosa, porque mucha gente dice y razona así: este problema que tengo me va a destruir, me va a matar. Ya no puedo aguantar esta crisis, esta lucha, esta prueba, ya no puedo tolerar. Mire, su cuerpo nomás puede tolerar tanto. Y luego se comienza a quebrar. Se cierra el riñón, se cierra esto, se cierra aquello. Nomás puede tomar tanto. Y después comienza a cerrarse. Este problema, yo ya no puedo. Hermanos, entienda bien que los problemas de la vida no lo hace ni lo deshace. No. No lo hace ni lo deshace. Nomás revela lo que hay en su corazón. Es todo lo que hacen los problemas. Nomás saca lo que hay en el corazón del hombre. Por eso pasamos por pruebas, por eso pasamos por luchas, porque Dios quiere saber qué es lo que hay en el corazón de mi hijo Daniel, qué es lo que hay en el corazón de mi hijo Andrés, qué es lo que hay en el corazón de mi hijo Tito, qué es lo que hay en su corazón. Y pasamos por luchas y pasamos por pruebas, como el pueblo de Israel. Pasaron por luchas y pasaron por pruebas, y Dios quería saber en realidad qué había en el corazón del pueblo. Y dijo Dios: cuando pasen por el desierto y cuando pasen por estas luchas y pruebas, los voy a probar. Yo quiero saber lo que hay en su corazón. Y la lucha y la prueba declara lo que hay en el corazón. No es lo que entra en el corazón, pero lo que sale del corazón. Y la lucha y la prueba lo saca. El error que cometieron los médicos en el asunto de mi mamá: es que ellos no contaban que mi mamá no era cualquier persona. Ella era una apostólica, una mujer que temía a Dios, que creía en Dios. Esta era su convicción, que creía en la oración. Y cuando mi mamá estaba pasando en el hospital por todo esto, los médicos no sabían que teníamos un presidente que se llamaba Benjamín Cantú, y que él estaba expidiendo cartas a todas las iglesias apostólicas de entonces: oren por la hermana Anita Salomón, oren por la hermana Anita Salomón, oren por la hermana Anita Salomón, ayunen por la hermana Anita Salomón, que Dios tenga misericordia y compasión. Hay poder en la oración. La oración del justo puede mucho, puede mucho. La oración del justo. Amen.
Right. Y hermanos, Dios no sanó a mi mamá, pero mi mamá no murió como habían dicho los doctores. Señor Salomón, perdone, no pasó lo que pensábamos la semana pasada, pero ahora sí se va a morir. Y no se murió. La tercera vez le dijeron, no murió la semana pasada, pero esta semana esperamos que muera. No murió. Había un ejército de hermanos orando, intercediendo por él. Y dice la Biblia, sea ya todo hombre mentiroso, mas sea Dios verdadero. Él tiene la última palabra. Se hace lo que Él quiere. Lo que yo quiero, dice Dios, yo hago. Mi mamá no se murió. Se murieron los médicos que profetizaron esto. Se murieron las enfermeras que pensaban que se iban a morir. Se murieron todos porque pensaban que se iba a morir. Pero mi mamá no se murió, porque no tiene la voluntad de Dios. Por la oración vale más que tenga convicción, no opinión, porque las opiniones cambiamos. La convicción no cambiamos, morimos por nuestras convicciones. Mi mamá regresó a la casa después de algunos meses en una silla de ruedas. Y hermanos, toda su vida que el Señor le dio, la pasó en una silla de ruedas. No hace mucho, hermano pastor, que yo vine a San Bernardino a enterrar a mi mamá. Mi mamá murió a la edad de 88 años. Aleluya. Mi mamá vivió una vida buena y sana y caminaba hasta la edad de 36 años. Pero ella vivió en una silla de ruedas por 52 años. Aleluya. Y a la edad de 88 años, hace no, ni 10 años pasados que venimos a San Bernardino, California, a sepultar a mi mamá. Gloria a Dios. Yes. Yes. No nos dejó cosas materiales. No pudo, no tenía. ¿Sabe lo que nos dejó? Dígalo. Una silla de ruedas. Es lo que nos dejó. Jesús. Pero después me puse a pensar, eso no es cierto. Materialmente no nos pudo dar cosas materiales.
pero nos dejó algo más grande. Nos dejó, perdió todo, pero no perdió su fe en Dios. No perdió su integridad. Y eso es lo que nos dejó, su fe en Dios. Ella siempre en su silla de ruedas, siempre quería ir a la iglesia, siempre quería estar allí, y en su silla de ruedas, ella siempre orando y orando y pidiendo por sus hijos: protege a mis hijos, ayúdales, ayúdale a Josué, ayúdale a David, ayúdale a Daniel, ayúdale a Tito, ayúdale a Miguel, ten misericordia de mis hijos. Yo quisiera ser mamá para ellos, pero no tengo esa habilidad física. Tú, Señor, tú, Dios, tú sé mamá de ellos, tú sé papá de ellos, tú cuídalos. Jehová es mi pastor, nada me falta. Así estaba yo hace 10 años en el hospital muriéndome. Y mientras estaba allí inconsciente, venían personas, pastores, ministros a orar, y yo no me daba cuenta de eso. Pero en esa ocasión vino un hermano, él se llama Carlos Díaz, originalmente de Guatemala, pero él se mudó para los Estados Unidos muchos años. Él no sabía de Cristo allá en Guatemala. Él no estaba expuesto a las cosas de Dios. Se mudó para los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos encontró a Jesucristo. Tuvo una experiencia personal y poderosa. Y en la iglesia de Fontana, del pastor Valverde, él fue bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos sus pecados. Y él se mudó para Colorado. Y allá lo conocí. Y comenzó a congregarse con nosotros. Una persona muy fina. Y un día él fue al hospital sin saberlo, y él hizo una oración, hizo un voto a Dios: cuídese cuando haga votos a Dios, vale más que esté seguro, no sea como Jefté. Dios bendice a mi pastor, sana a mi pastor. Tú tienes todo el poder en los cielos, arriba, abajo, en la tierra, y para aquel que cree, todo lo le es posible, en el nombre de Jesucristo. Hizo esa oración y luego dijo: Dios, yo te prometo aquí, en este minuto, yo te prometo que si mi pastor en algún tiempo necesitare mi riñón, yo te hago un voto, Dios, yo se lo doy. Yo estoy dispuesto de darle mi riñón.
dicho y hecho. Llegaron a la conclusión lo que tú necesitas, porque ya no trabajan tus riñones. Tú necesitas un riñón. No vas a vivir mucho. Tú necesitas que tu sangre sea limpiada porque está totalmente contaminada. Y es cuando entré en el diálisis y es cuando me di cuenta de mi situación crítica. Y se llegó el día. Me acordé lo que me dijo mi esposa y me lo dijo el hermano Carlos. Se llegó el día de verdad. El día de la operación. Y yo le había dicho al hermano algunos meses antes, hermano, ¿y cómo se le pregunta, cómo se le pide a una persona, hermano, todavía está dispuesto de darme su riñón? No es fácil. ¿No se le ha olvidado el voto que hizo? Se llegó el momento y él me dijo, hermano, yo estoy listo, aunque han pasado 2 años. Yo estoy listo todavía. Yo hice un voto y todavía estoy con lo mismo. Yo le prometí a Dios regalar mi riñón. Pero no nomás es de regalarlo. Usted tiene que calificar. Yo tengo una sangre rara. Y por eso soy raro. El tipo de mi sangre es A. Y es una sangre rara. Entonces le dijeron a Carlos, bueno, magnífico, que quieres donar tu riñón, pero tienes que calificar. Entonces allá en las montañas, en Dale, Breckenridge, fui a la clínica. Por favor, yo quiero saber qué tipo de sangre tengo. Y entonces vinieron con los resultados y le dijeron, tú tienes tipo A. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Y más examinaciones y él calificó en buena salud, delgado, y llegó el momento que fuimos al hospital para ser operados. Y cuando nos llevaban una cama detrás de otra de operación, y ahí nos encaminaron al cuarto de operación, ahí estaba una trabajadora social. Y esto lo hacen siempre en casos así. Y mientras íbamos al cuarto de operación, la trabajadora social, yo no lo supe hasta después, vino a darse cuenta si en realidad esta persona quería hacer esto. Y le dijo en voz callada que no oyera yo, Carlos,
¿Es verdad que tú vas a hacer esto? Carlos, quizá fue una emoción de momento. Mira, Carlos, tienes dos hijas, chicas. Tienes una esposa. Allá en Guatemala tienes tus parientes. ¿Qué si ellos llega el día que necesitan un riñón? Carlos, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Carlos, ¿no firmaste una carta antes que te pusieron en esta cama? ¿Y qué significa tu firma en esa carta? Que no hay seguridad que vas a vivir. No hay seguridad. Te puedes morir en el cuarto de operación, como muchos les ha pasado. Carlos, ¿lo has pensado bien? Podemos ahorita que estamos encaminándonos para el cuarto de operación, podemos muy fácil darle una vuelta a tu cama y llevarte para el cuarto, y puedes cambiarte a tu ropa y puedes regresarte a Vail, Colorado. Y Carlos vio a la mujer y le dijo: señora trabajadora social, usted no entiende, yo le hice un voto a Dios y yo le prometí a Dios que si algún día mi pastor necesitara un riñón, yo estoy dispuesto de regalarlo. Hermanos, quiero decirles, aquí está Carlos. Y yo le dije: mire, hermano, donde quiera que yo vaya, yo les voy a presentar a los hermanos a Carlos Díaz. Y fue una experiencia extraordinaria, porque allí en el cuarto de operación se sintió la presencia de Dios. Ahí estaba. Allí estaba. Y el cirujano vino después de la operación y me dijo: yo soy el que hice la operación. Yo fui la persona encargada de sacarte el riñón e implantarte el otro. Y quiero decirte que algo supernatural estaba sucediendo allí. Había mucha calma, había mucha paz, y sentíamos algo. Algo estaba allí. Alguien estaba allí. Fue el Señor Jesucristo. Allí estaba Cristo. Y bendito sea su nombre. Y unos días después vino otro médico y me dijo: señor Salomón, esto parece ser un milagro. Y le dije: mire, señor, no parece ser un milagro, es un milagro. Ahí en el cuarto sentíamos la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Ahí estaba el Señor. Dios donde quiera está. Dios donde quiera. No importa dónde. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay sanidad. Ahí hay libertad. Ahí hay poder. Ahí hay salvación. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Bendito sea el nombre de Cristo. Y yo estoy eternamente deudado con mi hermano Carlos. Y le doy gracias a Dios. Y nunca me olvidaré
Y para concluir, aquí estaba Job, pasando por quizá la crisis más grande que alguien en la Biblia había experimentado, con excepción del Señor Jesús. Perdió todo, todo. Perdió sus propiedades, perdió su ganado, perdió todo. Hasta su esposa lo perdió. Ella ya no podía aguantar el dolor. El Señor se llevó a nuestros hijos. 10 años de mi vida, le dice a su esposo, Job, 10 años he pasado contigo, pariendo tus hijos. Dios nos dio 10 hijos, 7 varones, 7 mujeres y 3 varones. Pero ya no puedo. Esto es mucho. Tengo un hoyo en mi alma, porque jamás voy a detener a mis criaturas o abrazarlos o besarlos. Se los llevó a todos. Y aquí me quedo sola, con pena, con dolor, con tristeza. He perdido todo. Pero honey, le dice a su esposo, hemos perdido todo, es cierto, pero no hemos perdido nuestra fe en Dios. Y no hemos perdido nuestra integridad. Se fue esto, se fue aquello. Pero Dios nunca nos dejó. Dios nunca nos abandonó. En nuestra noche más oscura de nuestra alma, ahí estaba Dios. Mejor lo dejamos a Él. Pero Él dice, yo nunca te dejaré. Mi misericordia es grande. Mi misericordia y mi amor es grande. Te deja tu padre, te deja tu madre, te deja tu esposa, tu esposo, te dejan tus hijos, te deja tu trabajo, te dejan todo. Pero Cristo dijo, yo nunca te dejaré. Ahí estoy contigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando cruces los ríos, yo te ayudaré. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No, no, nunca. Porque yo, Jehová Dios, yo soy tu Salvador.
Yo soy tu guardador, porque yo, Jehová Dios, estoy contigo para protegerte, para ayudarte, para salvarte. Todo esto ha pasado. Oh, hijo mío, todo esto ha pasado porque yo quería saber qué había en tu corazón. Por eso dice su palabra, hijo mío, hija mía. No dice, dame tu dinero, dame tus posesiones materiales. No, él dice, dame tu corazón. Porque de ahí mana la vida. Es lo que yo quiero, tu corazón. Ahí está todo. Quiero tu corazón. Nada más. Y Dios se dio cuenta que en el corazón de Job y de su esposa, allí residía Dios. Y Job nunca perdió su fe en Dios. Aunque lo pensó muchas veces. Oh, yo quisiera haber muerto cuando nací. Ojalá que mi mamá me hubiera abortado. Todo hombre nacido de mujer, harto de días y lleno de sinsabores. Pero Dios es fiel. Y llegó el momento, como dice la Biblia, y esto también pasará. Esto también pasará. Y llegó el día que Dios le dijo, créelo o no, van a tener más familia. Van a tener más cosas materiales. Van a tener más animales. Van a tener más. Dios le dio lo doble de lo que tenía. Y su actitud era, Dios dio, Dios nos dio muchas cosas y Dios quitó, las quitó todas. Pero bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. El justo por la fe vivirá. No por su sentimiento, por la fe vivirá. Es muy fácil servirle al Señor cuando todo está bien y cuando se siente bien. Pero ¿qué de los días que no se siente bien? ¿Qué de los días cuando está sufriendo y padeciendo? ¿Qué de esos días? Y hay mucha gente que cuando todo está bien, fácil adorar al Señor. Pero cuando las cosas no están bien, se están desbaratando.
hermano, hermana, amigo. Nosotros hemos tenido una tremenda experiencia. Y yo temo que muchos de nosotros no sabemos completamente, entendemos lo que tenemos. Oh, Cristo vive. Y por eso dijo el profeta Moisés: yo siento la presencia de Dios en este lugar. Y nos vamos a ir de aquí por mandato, orden de Dios. Pero Señor, te ruego una cosa: si tu presencia no va con nosotros, no nos quites de aquí. Amén.